Hola, hola amigos de YouTube, hoy estamos con el Apple Watch Series 6. Se lanzó a mediados de septiembre, llega a Colombia aproximadamente un mes después y ya lo tenemos aquí en nuestra mesa especial de unboxings, de reviews, de pruebas de producto, la de Iván Luzardo, la de Iván Ocio. Y si no me sigues, por favor, de inmediato, clic en la campanita, activa las notificaciones y suscríbete a mi canal para recibir un mensaje cada vez que publico un video con lo mejor de la tecnología. Hoy, como les decía, Apple Watch Series 6, además con un pulso de repuesto, es el de Product Red, esos específicos de color rojo. Y acá tenemos el Apple Watch Series 6 para su unboxing y primera configuración. Quietos todos, vamos con el video. Y aquí lo tenemos, exclusiva para todos ustedes, Apple Watch Series 6. Vamos a comenzar con este, el consentido. Vean que no se necesita nada de bisturí ni nada. Traía una pestaña, vamos a quitarla en este plástico. Aquí lo podemos ver. Y en la parte de atrás vamos a ver que ustedes se dan cuenta que este es el Series 6 Blue Aluminum Case. Esta es la parte de aluminio, el borde de aluminio en color azul, Deep Navy Sport Band. Y la banda es deportiva de un azul navy, no sé, navy, navy, bueno, creo que es navy. Bueno, muy bien, acá alguna información de este. Este modelo es de 44 milímetros, recordemos que vienen dos, uno más grande, uno más pequeño. Este es el más grande, el de 44 milímetros. Vamos a abrir esta cajita por acá. La tenemos, chan, 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 muy bien. Y esta caja realmente sí no ha cambiado en lo absoluto de algunos modelos hasta ahora. En este solo tenemos esta caja que tiene dos cajas adicionales en su interior y absolutamente nada más con este sistema de cierre. Lo dejamos acá, vamos a abrir primero la banda. Dejemos para el final, dejemos para el final del todo que vamos a dejar el reloj. También lo que les digo, tiene los stickers con el fin de que no tengamos que utilizar ningún bisturí para abrirlo. Acá está, por aquí ya salió esto. ¿Esto era qué? A ver, veamos. No sé, es un papelito, instrucciones, cosas de seguridad. Aquí, ¿qué más hay en esto? No hay nada más, nada más. Esta es una banda deportiva, lo vamos a ver a continuación. La abrimos y perfectamente la tenemos aquí. Es de silicona y si se fijan tiene dos partes de este lado, una más larga y una más pequeña. Eso depende de la muñeca y el pulso que tengamos, para unas más gruesas, para unas más delgadas. Esto es un azul oscuro, un azul creo que era militar, por eso decían navy, ¿no? Y esta es la otra parte. Recordemos que Apple anunció unos que se llaman Loop. Estos Loop son unos pulsos que son totalmente cerrados, no tienen esta opción de dos partes. Aquí solo tenemos esta opción que es la de dos partes y tenemos una adicional por si nuestra muñeca es mucho más angosta. Y ahora, o más angosta, no, más pequeña. Y tenemos aquí el reloj. Vean ustedes, si esto era azul, si el pulso era azul, pues aquí también tenía que ser azul. En este bolsito, en este paquetico tenemos guías para ver cómo se sincroniza, información de seguridad, información adicional requerida para Colombia. Vean ustedes que trae una información específica para Colombia. Eso es muy importante porque yo creo que es obligación de las entidades regulatorias. Acá es su cable, su adaptador. Este cable y este adaptador yo creo que es muy similar al que teníamos en años anteriores. Está por donde se abre, por acá. Sí, véanlo, es un cable que tiene, que es imantado, es decir, acá nosotros ponemos nuestro reloj, se adapta y se pone ahí. Este es el Apple Watch Series 6, que según lo veo, yo creería, estaría casi seguro que es exactamente igual al que tenemos de años anteriores. Y por fin tenemos el reloj, o no, mejor, abramos, dejémoslo acá reservadito y en ese momento les doy todas sus características y abramos este pulso adicional que tenemos acá.
una versión distinta para cambiarlo, para combinarlo. Y este es el producto Red. Apple se une a esa iniciativa Red, que ella, esa iniciativa lo que hace es aportar fondos para campañas contra el VIH. Y acá está. Este es deportivo. Este me gusta un poco más porque es más llamativo. No hay nada más acá. Y véanlo. ¡Ja! Está buenísimo. Parecería como naranja, ¿no? Pero es rojo. Es rojo. Me gusta bastante. Es deportivo. Realmente, si me preguntan entre estos dos, utilizaría más este. No voy a decir que no utilizo este, pero me inclinaría un poco más por este, más deportivo, más llamativo. Toca tener cuidado por la calle, tristemente, en nuestros países, o en, al menos en este país. Listo, vamos a ponerle el vamos a ponerle estas a este. No le vamos a poner la otra. Y listo, acá lo tenemos. Y chan 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 chan, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ah, tiene un cartoncito y listo. Me acuerdo que en modelos anteriores esto era un empaque suavecito, era como un protector especial, pues que uno se lo quitaba y nunca lo volvía a usar. Aquí específicamente es un cartón mucho mejor, más económico para ellos, más amigable con el medio ambiente. Acá está. Este es el Apple Watch Series 6. Este es el modelo de 44 milímetros. Ustedes lo pueden ver ahí, es el modelo más grande, que tiene vidrio en la parte frontal. Eso es cristal de zafiro, sí señores. Este incorpora también resistencia al agua hasta 50 metros. ¿Qué más podemos decir de este? Esta pantalla que está acá es de 1.78 pulgadas. Esa pantalla que tenemos aquí en este. Vamos a iniciarlo por primera vez. Presionamos su botón, su corona. Chin, chin, chin. Estamos presionándolo. No reacciona. Creo que no es de ahí. Bien, Iván Luzardo. Bien. Es del otro botón. Bravo, bravísimo. Ay, Dios mío. Como si fuera la primera vez que prendieras un reloj de estos. Lo presionaba en otro lado. Era aquí y estaba presionando la corona, que es este botón, en el cual con el botón háptico, con sensibilidad, que nos permite acceder a los menús y movernos entre ellos. Ahí está iniciando el primer inicio de este Apple Watch Series 6 y dice, acerquemos el iPhone al Apple Watch. Yo tengo aquí un iPhone, vamos a utilizarlo con él, vamos a acercarlo a ver si se reconocen y se quieren ellos dos. Miren, sí señores, sí se quieren. Le vamos a decir continuar, vamos a decir configurar este Apple Watch, ¿para quién? Para mí, vamos a configurarlo para mí y nos dice que lo sincronicemos de esta manera. Nos da un dibujo en su pantalla. Vamos a verlo. Perfecto. Muy bien. Dice el Apple Watch está enlazado. Vamos a configurarlo como uno nuevo. ¿En qué muñeca me lo pongo? Me lo voy a poner en la izquierda. Es muy rápido, bastante intuitivo. Aquí nos va guiando en esto. Ah, bueno, ahí está pensando un poco. Se está conectando con tu Apple Watch, lo cual podría tardar un poco. Ahí estamos viendo que se va a tardar un poco. Mientras tanto, les digo algo que ustedes también ven en esta pantalla. 44 milímetros es esta versión. Es carcasa de aluminio, diseñado por Apple en California. Bastante interesante. Esta batería que tiene este Apple Watch Series 6 es de aproximadamente unos 303 miliamperios. Eso ya lo vieron quienes escudriñan las características de estos relojes. Y esos 303 miliamperios lo que hace es que nos dure pues para algunos días. No tengo la referencia ahorita, lo vamos a probar hasta ahora. Además, pues es la primera vez que tenemos un Watch Series 6 de esta específica serie acá en nuestra mesa. Por debajo vamos a ver, no vemos acá los sensores brillando, pero a ver, aquí ya comenzamos con la configuración. Les decía que no los vemos, pero tiene varios sensores, por supuesto acelerómetro, por supuesto giroscopio, por supuesto tenemos aquí también sensor de ritmo cardíaco, que ya es de una segunda generación, ya va la segunda generación, el sensor de ritmo cardíaco que tenemos acá en la parte de atrás, también barómetro.
y altímetro. Eso es importante. Este Watch Series 6 incorpora ahora altímetro con el fin de que sepa y mida muy, muy bien dónde estamos. Si vamos trotando y subimos y bajamos, nos mide exactamente la altitud a la cual nos encontramos. Muy útil para los que hacemos ejercicio todo el tiempo y queremos saber que nos registre muy bien nuestra actividad deportiva. Cosas adicionales, por supuesto, tiene brújula y tiene algo interesante que hasta el momento comenzamos a ver en este Apple Watch, y es el sensor de oxígeno en la sangre. Eso es muy importante. Veíamos otros fabricantes. Acá me están pidiendo acá, ¿te permite usar tu Apple Music? Sí, ingresar contraseña. Un momento, por favor, me está pidiendo una contraseña para ingresar mi Apple Music en este. Yo tengo Apple Music, pues es un servicio que por más de que uso Android también, pero me gusta el Apple Music. Entonces, les decía que por primera vez tenemos en estos dispositivos el sensor de oxígeno en la sangre, que ya hay otros fabricantes que se han alentado o animado a incluirlo en algunos relojes. Estamos hablando, por ejemplo, de un Huawei que ya lo tiene, estamos hablando de un Samsung, estamos hablando de otros incluso como Realme, como Xiaomi, marcas que, no importa omitir este paso. Otras marcas que se han atrevido a incorporar esto en el reloj. Y acá ya lo tenemos por primera vez en el Apple Watch Series 6. Acá, tamaño de letra, continuemos. Aquí vamos a crear un código. No le agreguemos código. Oxígeno en la sangre, activemos lo del oxígeno en la sangre. Mantengamos nuestro Apple Watch actualizado. Sí, señor. Continuar, carátulas, continuar, instalar todo. No, vamos a seleccionarlo más tarde para que esto comience rápido. Y por supuesto, acá está sincronizando el Apple Watch. Supongo que lo está haciendo con algunas cosas que tiene mi teléfono. Acá, este es mi Apple Watch, nos muestra algunas cosas, pantalla, nos hace como una recorrido bastante rápido. Esta es la corona digital, la Digital Crown, es esta que nos permite conocer y activar algunas cosas, navegar por el reloj. El botón lateral es este botón lateral que nos sirve para mostrar el dock. Vean, lo dice para mostrar el dock. Presiono dos veces para pagar con Apple Pay. Gracias, no funciona en Colombia y en otros países de la región. Y también para ver nuestra, para pedir ayuda, para ver nuestra ficha médica o para pagar si lo mantenemos presionado por algunos segundos. Aquí va a ir girando esta rueda, va a estar completando toda la sincronización de nuestro Apple Watch, que ya lo tenemos aquí para probarlo, para acceder a él. Listo, acá lo tenemos, lo estaré probando en los próximos días para decirles a ustedes y contarles cómo me ha parecido, cómo me suena este reloj. Voy acá con ustedes, mis queridos amiguitos, a cambiarle el pulso por el de este, mientras hace todo su proceso ahí de actualización y demás. Pongámosle este, vamos a ver cómo funciona este. Esto es súper sencillo, me gusta eso de estos pulsos de Apple y de muchos relojes inteligentes, que es básicamente rápido. A ver, me tomó el pelo, no pude, pues claro, porque estoy metiéndole la parte que no es, gracias. Listo, ahí está, muy bien. Me gustan esos pulsos, son fáciles de poner, fáciles de utilizar. Aquí ya lo tenemos. ¿Cómo me luce? ¿Me luce? ¿Producción me luce? ¿Sí? Gracias, por allá me dice producción que sí me luce. El Apple Watch Series 6. Vamos a hacer el recuento de lo que traía en su caja y de este primer inicio de Apple Watch Series 6. Teníamos un pulso de repuesto, que es el pulso de la serie Red, de los productos Red que apoyan con fondos las campañas contra el VIH. Muy bien. Tenía incorporado o integrado en su caja este pulso que es de silicona azul, azul oscuro. Su cable, por supuesto, que les comentaba, y creo yo que no necesita
que si uno tiene un reloj de una versión anterior, podemos reutilizarlo. En eso me parece que es muy útil esto. Y es magnético, es decir, solo tenemos que acercar nuestro reloj en la parte de atrás a nuestro cargador y voilà, aquí ya comienza a cargar. Véanlo acá ustedes. Sigamos con nuestro las cosas que tenía, con información regulatoria, guía de inicio. Aquí creo que no tenemos nada más, ¿no? No tenemos nada más. A veces se me quedan cosas, entonces no quiero pecar por confiado. Listo, la caja del pulso, aquí venía todo el reloj y ta, eso es todo. Este es el Apple Watch Serie 6, ya está aquí en Colombia, ya ustedes pueden conocer toda la información. Les voy a dejar aquí en la descripción el acceso a mi sitio web follow.co, en el cual pueden encontrar toda la información que necesiten con respecto al Apple Watch Serie 6, no solo su disponibilidad en el mundo, sino específicamente aquí en Colombia. Su precio está aproximadamente en 1.300.000 pesos, creo que sí. Voy a confirmar. Y ya estoy con ustedes. El precio no estaba desfasado completamente. Yo no sé en qué estaba pensando, dónde estaba mi cabeza y mi mente. Y hablando de 1.300.000 pesos colombianos, no, señores. El precio en Colombia del modelo de 40 milímetros, o sea, el más pequeño de este, es de 2.500.000 pesos. Y el de 44 milímetros, es decir, este está en 2.657.000 pesos. Esto es cuánto por 8 por 4, unos $700 aproximadamente. Entre uno y otro, $700 cuestan estos acá. El Serie 6 de 44 milímetros, que lo tenemos aquí. Estaré probándolo en los próximos días, compartiendo con ustedes algunas de sus características. No olviden seguirme en Instagram, @ivanocio, porque ahí también estoy contándoles día tras día, algunas de las inquietudes y mis experiencias con todos los aparatos que pruebo a diario. Me encantó estar con ustedes, me encantó este unboxing y primera impresión y primer inicio de este Apple Watch Serie 6, compartirlo con ustedes. Por favor, si no te has suscrito a mi canal, de inmediato, botón de suscribirte y activa las notificaciones para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video. Nos vamos hoy con Apple Watch a probarlo, con otros también que tenemos ahí por, en el tintero, a probar tanta tecnología. No se olviden, comenten, compartan en este video y denle like. Muchos likes, mucho amor a todos nuestros videos. Nos vemos en una próxima. Iván Luzardo, Iván Ocio, out.